Ahora cambiamos de tema. Fue puesto en funcionamiento el manual para adaptar y regular la gestión de la biodiversidad a los efectos previstos del cambio climático. El documento fue presentado en el marco del Conversatorio Nacional sobre Política e Instrumentos Jurídicos para el Manejo de la Biodiversidad, que lleva a cabo la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, el Ministerio de Medio Ambiente y otras organizaciones del área. Un grupo de instituciones encabezado por la Comisión de Medio Ambiente del Senado que presidimos nosotros, y entonces ahí está el INSAPROMA, el Grupo Jaragua, el Ministerio de Medio Ambiente, el Consejo Nacional de Cambio Climático y todo el sector ambiental de la República Dominicana. Lo que estamos desarrollando es un conversatorio sobre la adaptación de normas, de leyes al cambio climático. Se ha elaborado un manual de herramientas, se ha elaborado un manual para la adaptación de la biodiversidad al cambio climático. Durante conversatorio se han desarrollado diversos temas y concluirá este miércoles en la tarde.